atención, mis queridos malvados. Hola. Híjole, papá. Hola. Nos vamos con el desnudo loco. Alejandro. ¿Papá? Todo fino. Por fin. Espectacular. ¿Cómo estás? ¿Pasó, padre? Laxmi. ¡Dos! Quiero ver. Sí, mira lo que dice atrás, amor. ¿Cómo te trataron allá arriba? ¡Dios! Maquillaje. Déjame ver. Mauro, ¿cómo te trató? ¿No se sobrepasó? ¡No! Pensé que era un hilacho. ¡No, viste! Bueno, Jesús ya sabe cómo es el me hicieron trampa. No, Mauro, tú cuadraste. Tú. Perfecto, perfecto. Ajá. Eso. ¿Cómo no? Pero una buena patrulla, la malvada. ¿Cómo no? ¡Dios! Cambio tras de baño ya, ¿no? Ahorita necesito. Oye, llevar Yucan. ¿A quién es que se me parece esa modelo, vale? Okay, vamos a jugar. Estoy buscando el traje parecido. De baños abajo, va subiendo, mirada fuerte. La hermana de Gardo, no sé. Sí. ¿Que se quita el traje de baño o no? No, ¿qué? No, llegamos hasta ahí. Mira, Dios, qué bella. ¿Viste la sandalia? Me encanta. Muy sensuales, bellas. Prueba igual, Lakshmi. Ajá. Ok, la tengo ahí con rostro, ok. ¡Qué felicidad! Mira, otra toma más. Ajá. Va a subir, sí. Me encanta el lunar cerca de la boca. Si quieres, cualquier cosa. Dale, perfecto. Cualquier cosa me llama. Sí, sur. Sí. ¿Ese lunar será de mensaje de texto? No. Yo solamente entiendo este chiste. Ok, la okay. Vamos a la espalda. Atención. Yo voy a subir un segundito esto. No, ok. Dame dos minutos. Queremos hilo. Cualquier cosa me llama, Jesús. Pregúntale, Roberto Carrero. De culpa, usas hilo. ¡Estúpido! Perfecto. Lakshmi, ahorita, igual acá, bajando traje de baño, ¿ok? En revista sensual, ¿ok? ¡Ah, sí, así! Bueno, no mucho, no mucho. ¡Dios! Ay, mira, sí, también bonito. Sí, sí, sí. Vamos entonces ahorita, chicas, para que la ayuden con el desnudo. Ajá. ¿El qué? Te traes la bata. Mírale la cara. Okay. Ya va, mira, silencio. Es un desnudo que ya estaba pautado. Deben haber hablado contigo. Sí, sí. Ok, es un desnudo de la revista, acuérdate. Ya siempre es una sesión completa, traje de baño, y luego pasamos al desnudo. Oye, ok, pero... Mal hecho. ¿Y cómo hacemos? Llámate a Mauro, contrato. Bueno, vamos a llamar a Mauro, a ver qué pasa. Bro. No. Cuéntamelo, Jesús, ¿cómo va todo? Fino. ¿Qué pasó? Me falta el desnudo y me dice que no va a ser un desnudo. No, tienes razón. Nada, es un tema. No entiendo. Ya va. No entiendo. No sé, ¿qué hablaste tú con Mauro? Explícame. Bueno, él me llamó y me dijo que eran fotos en traje de baño. Además dijo que... Tres locaciones y obviamente la última, la portada de la revista me exige que sea un desnudo. ¿Qué pasó aquí? ¿De? Ya no sabe que el tercer cambio es un desnudo. ¿Cómo es? Ya, dame un chance, déjame hablar con ella. Sí, pero viejo, o sea, dale. Se está pagando dinero por eso. Ok. Se está pagando Chancho dinero por eso. Ya va, pero déjame hablar un momento con ella. Dale, okay. Está bien, no tengo problema. No, bueno, lo que pasa es que eso fue una reunión que tuvimos anoche, no sé, como a las 10 y media, 11 de la noche. Y tú, y no, me dio pena, como pena llamarte, pero, o sea, ¿cómo no es? Pues, era pena llamarte. Era un de madrugada, ahorita se me olvidó, no. Se me olvidó decírtelo en el camino, no. Pero, o sea, te explico, no es que es un desnudo vulgar ni nada de eso. No, ¿entiendes? No, claro, pero es que tú no sí, pero, ok, pero espérate, lo que ellos me estaban proponiendo anoche era un desnudo artístico, o sea, lo único que es tapándose, pues, así que, o sea, es una foto artística, no es un desnudo así. ¿Sabes? Pero no es nada, no es nada. Yo no quedé de acuerdo en eso. Vamos a aclarar algo. O sea, aquí se te está pagando un dinero, ¿verdad? Yo contraté algo contigo, con todo respeto, pero, o sea, así te está pagando. O sea, la revista, además tú sabes que esto es una producción, todo el equipo que está aquí. Claro, yo estoy. No, todos estamos para eso. Lasmi, y aquí se está pagando una buena cifra de dinero. Eso es cierto, eso es verdad. Nube Negro Yuma. Sí. Que tú estás cobrando $25,000, le estás pagando $1,000 al señor. A mí me ofreciste $500 por ya. La pauta era bajo presupuesto. Estás cobrando. Sí, pero ya va. Yo quiero mi dinero, tengo 12 horas aquí trabajando, me voy a llevar el equipo, se va a caer la pauta. Ya va. Yo quiero mi dinero, me va a pagar mi dinero. Yo no te estoy diciendo. No, es que engañaste a todo el mundo. No, yo no. No, un momento, yo no. $25,000 y no. Pero escúchame. Estás jugando con tu tiempo. No. Yo quiero mi dinero, yo quiero que me pagues mi dinero. Bueno, está bien, te pago el doble. Disculpen ustedes, pero yo no sabía nada. No, no vale disculpas, yo necesito mi portada. Yo no voy a hacer nada. ¿Cuánto le vas a pagar? Vamos a hacer algo. Otra, de verdad. Es que no te puedo pagar más de 5. Es que no los tengo. Para empezar, no los tengo. No, claro, ¿y qué? ¿Te los gastaste ya?
No me gasté los 20. Bueno, entre la producción, entre pagarle a Jesús, pagarle al director de arte, el Mequinov. Y después tengo que salir a tomarme unas cañas con Moncho. Ajá. Sí. Malvada. ¿Saben qué locura, malvada? ¡Qué locura! Mentira. Mentira, ven acá.